Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gracias, Katie. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, señorita Mafe Flores. Bienvenidos todos y todas a la última jornada de este día. Hoy pues vamos a conocer, pues, o mejor dicho, vamos a hacer una introducción a lo que es nuestro periodo, nuestro tercer periodo. Vamos a verlo. ¿Qué hacemos? Creo que no hemos tocado nada. Vamos a ver, solo permítame un segundo. Vamos a ver. Ok, discúlpenme. Bueno, vamos a ver. Entonces les decía que vamos a lo que es la introducción del periodo. No hemos trabajado nada durante estos días. Vamos a ver, solo el lunes hicimos la introducción. Ah, bueno, entonces hoy ya vamos con la primera clase, ¿eh? Ya esa etapa ya la hemos sobrellevado, ya la hemos pasado, ¿eh? Así es que vamos a continuar con la clase de hoy. Déjeme verlo. Para eso lo tenemos por acá. Vamos a ver. Por aquí, para poderla presentar. Vamos a ver. Sí, aquí está. Así es que voy a compartir pantalla y ustedes me dicen si la pueden observar. ¿Pueden ver lo que estoy presentando? Sí, profe. Muchas gracias, ¿eh? Trabajaremos esto, el franquismo. El franquismo, la construcción de una dictadura, ¿eh? Nos vamos a ir a esa etapa de la posguerra civil española, 1939-1959. Esa es la etapa que dura la formación de lo que es el franquismo. No todo el periodo franquista en sí, sino que la formación del periodo franquista, ¿eh? Lo que se conoce como la dictadura. Ok. Vamos a ver, hay una pequeña agenda a desarrollar. Un saludito, ya lo vimos. Vamos con el contenido socioemocional de este día. El objetivo, el desarrollo y por último está el cierre. Vamos a verlo, voy a dejar de presentar un ratito mientras hablamos sobre lo que son o lo que es el valor, ¿cómo se llama? El contenido socioemocional de esta semana. Así es que lo presento y me ayudan a comentarlo. Es esta imagen. El valor o el contenido socioemocional de esta semana se refiere a papás felices. Papás felices, ¿eh? Por eso es que he colocado esa imagen por ahí donde se nota, se ve en los rostros la felicidad que tienen estos integrantes de esta familia. No solo los padres, ¿eh? Sino que también los hijos. Y aquí es donde quiero que ustedes me ayuden comentando esto, ¿eh? La felicidad de los papás, papás felices. ¿Qué hacer o cómo es que se logra que los padres o los papás estén felices en el hogar? ¿Alguien opina? ¿Quién me ayuda?
un voluntario que me quiera opinar. ¿A qué se debe la felicidad de los padres? ¿Por qué tan felices? Bueno, entonces voy por nombrecitos. Vamos a ver, un hombre. Ah, no hay necesidad de. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cómo es que se logra que los padres estén felices? ¿Por qué? ¿Qué hace que los padres estén felices, mejor dicho? En un hogar, por supuesto. Que seamos obedientes. Ajá. ¿No? Que sean obedientes, más. ¿Por qué más? Y que cumplamos con nuestros deberes. Sí, excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? No faltarles el respeto. Perfecto. No solo a los padres, sino a todo mundo. Sí. ¿Qué más? Que ayuden. ¿Qué hace que los padres estén felices? Todo lo que ustedes dicen tienen toda la razón del mundo, ¿eh? Los papitos, al ver que ustedes se portan bien, cumplen con sus tareas, con sus obligaciones del hogar, que siguen las indicaciones que le dan. Me imagino que de repente por ahí en familia se reúnen y se sientan todos a la mesa o en la sala de ¿cómo se llama? De la casa, en la sala de estar. Y al momento pues se ponen como familia a dialogar, ¿eh? Hay momentos dedicados a los consejos, otros para pedir opiniones, otros para que compartir alguna información, en fin, una serie de cosas, ¿eh? Y cuando los papás ven pues, que ustedes o todos los hijos aceptan los consejos, eso los hace sumamente felices. Ya no se diga aquellos momentos que hemos sido testigos todos nosotros aquí en el colegio, cuando hemos estado en una modalidad presencial, y que más que todo se da al final del año, cuando de repente se convoca a los responsables familiares para que vengan a retirar la situación académica de sus hijos, y van saliendo con una gran sonrisota de oreja a oreja, muy felices, presumiendo las notas de ustedes. Va felicísimo, ¿eh? Entonces, este es un aspecto fundamental, ¿eh? Y lo otro, para que los papás permanezcan felices, eso es un poco más de conjunto, ¿eh? Entre todos, ¿eh? El diálogo. Antes de cualquier discusión, pues hay que pensarlo 2, 3 veces, 4, las veces que sea necesario, porque en muchos de los casos las palabras hieren mucho más que los golpes, ¿eh? A veces pues, un golpe pasa pronto, pero lo que se dice en una palabra, pues, ahí perdura por mucho tiempo. Yo diría que hasta nunca se olvida, nunca se le borra a uno de la mente lo que ha pasado. Ok, perfecto. Muchas gracias por su participación. Volvamos entonces a nuestra presentación con relación al franquismo. Y vamos a ver. Bueno, este objetivo ya lo vimos porque fue el de la semana pasada. Nos vamos a quedar justo aquí, en esta parte, donde vamos a decir todo lo relacionado con lo que es el régimen dictatorial. Aquí quiero que ustedes me vayan apoyando poco a poco en estas situaciones, comentando o dando sus puntos de vista, Y vamos a empezar, o vamos a iniciar esta parte, mencionando o diciendo que esta etapa
franquista, pues nace como una dictadura que solo se consolidó a través de los poderes absolutos del señor Franco. Este régimen dictatorial, este periodo conocido como franquismo, nace como una dictadura que se consolidó con los poderes absolutos de Franco. Y ahí pues se confirma desde todo punto de vista el carácter o la característica antidemocrática de todas las instituciones que se fundaron en este periodo y que prácticamente le dieron continuidad a la represión violenta que se llevó a cabo de los opositores durante la Guerra Civil Española. Pero, ojo aquí, esa represión institucionalizada no solo se llevó a cabo durante lo que fue la Guerra Civil, al contrario, esa represión institucionalizada se prolongó inclusive después de la guerra, en la época de ¿cómo se llama? Ya del franquismo, ¿no? Eso se crearon instituciones que fueron las encargadas de materializar esa violenta etapa de la historia de España, en donde prácticamente se perdieron todas las garantías de los derechos de las personas. Ok, entonces vamos a decir que ese régimen dictatorial nace como una dictadura por la acumulación de los poderes, de todos los poderes, en una sola persona, en el general Francisco Franco. En ese sentido, pues vamos a ver entonces cuáles son las características de este régimen franquista. Y vamos a decir que esta etapa fue un estado que se legalizó única y exclusivamente por la Guerra Civil Española, y que su característica principal es la implementación de un autoritarismo extremo por parte del general Franco, y pues en ese sentido pues se logran identificar otra serie de características. Una de ellas es el famoso totalitarismo. ¿Ok? Vamos a verlo. El totalitarismo. Vamos a verlo si le podemos colocar esta cosa. Ok. Totalitarismo. Ese totalitarismo, durante esta etapa de la historia española, pues nace como una dictadura inspirada en dos modelos fascistas que estaban de moda en ese momento, en los alemanes con el señor Adolfo Hitler y en los italianos con el señor Benito Mussolini, que fueron los principales padrinos o el principal apoyo externo del general Franco en su lucha en contra de la República. Estos países jugaron un papel importante en la consolidación de esa dictadura, en la victoria, llamémoslo así, de los sublevados o alzados en armas. Esa es la principal, bueno, es una de las características que tiene el franquismo, el totalitarismo, que es una característica que prácticamente está presente en todas las dictaduras del mundo, el totalitarismo, en donde una persona pues quiere consolidar un determinado modelo a seguir para poder tener el control total
de todo el aparato estatal. Luego la siguiente característica, esta es, se la inventó el señor Franco, el caudillismo, en la cual pues se autodenominó caudillo de España él. ¿Por qué razón? Porque prácticamente tenía la jefatura del Estado, aparte de ser jefe de Estado, también era el presidente de gobierno, y aparte de ser el presidente de gobierno, también se denominó generalísimo de todos los ejércitos españoles, y por si fuera poco, también se convirtió en jefe del Partido Nacional, ¿eh? Imagínense ustedes, ¿eh? Por eso se autodenominó caudillo, porque tenía el poder absoluto, completo, de todo el aparato estatal, de todo el aparato gubernamental. Entonces, no sucedía absolutamente nada si Franco no lo autorizaba. Preguntas, dudas, comentarios, alguna apoyo que ustedes quieran dar acá. Van dos características. Bueno, tres si tomamos en cuenta lo que es el autoritarismo que está acá. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Pasemos a la siguiente característica. Ah, mire, míreme usted. La tercera característica la vamos a enfocar como la concepción unitarista y centralista, ¿eh? Para lograr esta situación, el señor Franco tuvo que quitar, suspender o abolir los estatutos de aquellas regiones que eran autónomas en ese momento, ¿eh? Como vale decir, los catalanes, los vascos y los gallegos, ¿eh? A ellos pues les suprimió todo ese estatus de autonomía y empezó a fomentar o a impulsar lo que se le conoce como españolización de la población, ¿eh? Empezó a hacer que naciera lo que es el nacionalismo, el amor por todos aquellos aspectos que tenían que ver con España. Aquí empezó él también a centralizar todo este tipo de actividades o de acción. Y luego, la otra característica fundamental en esta dictadura es la implementación de la represión a la oposición. En otras palabras, la represión a los afines a la República o a aquellos que habían colaborado de una u otra forma con la República. Para ello, para llevar a cabo, para materializar esa represión, se llevó a cabo una persecución durante todo lo que es el franquismo, ¿eh? De todos aquellos que en algún momento tuvieron que ver con la República, ¿eh? Y ahí pues se dieron persecuciones políticas, muchos reos políticos, exiliados, y en el peor de los casos hasta fusilados, ajusticiamiento, ¿eh? Por la represión que Franco fue cada vez más instrumentalizando en contra de aquellos que se oponían a su dictadura. Y bueno, como en toda dictadura también, pues ejerció un completo control sobre los medios de comunicación. A estos pues los sometió a una fuerte censura, en donde los medios de comunicación no podían informar absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, sino era con el aval del régimen, ¿eh?
Y como era Franco el que autorizaba qué es lo que ellos iban a dar a conocer a la población, pues estos medios terminaron convirtiéndose en un aparato propagandístico del régimen, ¿eh? Porque Franco solo difundía aquello que le convenía a él como dictador, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, ¿eh? Nada de cosas que fueran en contra de él. Y bueno, esas son pues prácticamente las principales características del franquismo, ¿eh? Vuelvo a repetirlo, totalitarismo, caudillismo, concepción unitarista y centralista, represión a la oposición y el control de los medios de comunicación. Eso es el grueso, eso es lo que ellos llevaron a cabo. Pero para poder llevar a cabo todas esas etapas de una forma efectiva, Franco se tuvo que auxiliar de tres instituciones, ¿eh? A los que vamos a denominar los pilares del franquismo, ¿no? Su importancia dentro del desarrollo o la consolidación de este régimen. Preguntas, dudas, comentarios. Profe. Hola. Y si, por ejemplo, como usted dice, ¿verdad? De que los medios de comunicación estaban controlados, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué pasaba si alguien intentaba como decir la verdad, por así decirlo? O si alguien intentaba ir en contra de la dictadura o comunicar algo que afectara, vea, negativamente. También lo encarcelaban y así. Sí, en ese caso, bueno, nadie se atrevía a desobedecer las órdenes de Franco. Pero si alguien lo hubiese hecho, que no obedeciera las órdenes de él y que hubiese dado a conocer información clasificada que a él no le convenía que conociera la población, simple y sencillamente lo tomaban como contrario al franquismo, como oposición, y pues simple y sencillamente lo iban a traer, lo metían preso, lo juzgaban, y al encontrarlo culpable o le metían una larga condena o al final pues inclusive hubo gente que terminó fusilada, ¿eh? Otros intelectuales, por cierto, para evitar ese tipo de situaciones, a veces un comentario que les pudiese afectar, terminaron huyendo de España, se exiliaron en otros países. Por ejemplo, Francia fue la cuna de muchos de los intelectuales de esa época que tuvieron que salir huyendo. Lo mismo le pasaba a los medios, ¿eh? Los medios de comunicación, como eran controlados prácticamente por todo por Franco, Franco les daba que el apoyo, el subsidio para que funcionara, entonces no se atrevían desde ningún punto de vista a desobedecerlo. Pero si alguien lo hubiese hecho, se hubiese expuesto a una serie de sanciones o de persecuciones, inclusive hasta poner en riesgo su integridad física. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ok, veamos entonces. ¿En qué se apoyó Franco para poder mantener en el poder tanto tiempo? El principal aliado del Franco fue el ejército. Este quizás fue el más destacado en toda esa etapa del franquismo. Como colegas de armas de él, estos militares, todos de alto rango, pues tuvieron una participación activa en el poder. Una buena parte, por no decirlo la mayoría o casi completo, de los ministros y gobernadores que estaban en el régimen de Franco, eran militares de profesión, gente del ejército,
que habían sido fieles a Franco desde la época del levantamiento armado, de la sublevación, de la guerra civil, hasta estos días. Y como recompensa de Franco, los había colocado en estos puestos ministeriales de gobernación. Y claro, por supuesto, son los que le generaban confianza a él para mantenerlos ahí. Entonces, el principal pilar del franquismo fue el ejército, uno de los que le ayudó a mantenerse en el poder. El segundo pilar es el partido político creado por él, un único partido en España, no más, un único partido, la Falange Española Tradicionalista. Esta falange tenía, llamémoslo, la responsabilidad de dotar al régimen de sus bases ideológicas para de esa forma controlar no solo a la población, sino que también a los medios de comunicación. El partido único español es el que se encargaba de vigilar constantemente los medios de comunicación, de proveerlos de la información que tenían que dar, nada más. Si algo no cumplía, pues rápidamente estos miembros de este partido se encargaban de informar de lo que estaba sucediendo. Para poder llevar a cabo esa tarea, este partido único, la Falange Española, tuvo que construir cuatro organizaciones de masa, para poder cubrir a la mayoría de los sectores de la sociedad española. Y en ese sentido, organizaciones de masa son aquellos grupos que están destinados a mover grandes cantidades de personas bajo un mismo objetivo, bajo una misma meta. En este caso, pues cuidar y mantener la estructura de lo que es el franquismo. Y una de esas organizaciones fue la que se denominó Frente de Juventudes. Esta institución albergaba a todos los jóvenes de la época, independientemente si era hombre o era mujer. Y ahí se les dotaba a ellos de una formación y un adoctrinamiento en base al fascismo. Aquí se les empezaban a instruir el nacionalismo, el amor a España, el odio hacia la oposición y todas esas cosas, para irle creando desde muy joven el carácter franquista. Luego, pues también crearon otra organización, lo que es la sección femenina. Esta estaba integrada exclusivamente por mujeres, y la misión fundamental de este grupo era la de formar a la mujer con un sentido cristiano, con un sentido católico y, por supuesto, nacional sindical. Miren las tres cosas que tenía la mujer que estar, siendo adoctrinada. Primero, la parte católica. Segundo, el nacionalismo. Y tercero, el sindicalismo. Son las tres cosas que le inculcaban a la mujer de esa época en España. La otra organización, la tercera, tenía que ver con los estudiantes ya a nivel superior. Y a esta organización o esta institución se le denominó Sindicato Español Universitario, la cual pues se convirtió en el principal instrumento de control político al interior de las universidades, para evitar que
cualquier otro tipo de ideología pudiese colarse hacia los estudiantes universitarios. Y por último, pues, se crea lo que es la Central Sindical Nacional, ¿eh? Un solo sindicato también, ¿eh? No había oportunidad de gremios ni qué otra cosa, ¿eh? Solo un solo sindicato, en el cual estaban integrados los dueños de las empresas, o sea, los patronos, y al mismo tiempo los trabajadores, ¿eh? Y de esa forma, pues, el régimen tenía control en lo que sucedía en esos sindicatos, sin poner en riesgo lo que es el aparato estatal de Franco. Vale, ok, fíjense ustedes. Tres pilares fundamentales en el franquismo: el ejército y el partido único, el cual era la Falange Española Tradicionalista, ¿eh? Llevamos dos. ¿Cuál creen ustedes que sería el otro pilar fundamental para mantener vivo el franquismo? ¿Qué otra institución podría prestarse para que el franquismo permaneciera muy fuerte? Ya vimos el ejército, ¿eh? Con su participación en los diferentes mandos estatales y con el mismo apoyo armado. Ya vimos la parte ideológica, lo que es la concretización del partido político único. ¿Cuál será el otro pilar? La iglesia. Es correcto, la iglesia, es así. Lastimosamente, la iglesia siempre ha sido utilizada en esos momentos y hasta hace muy poco también con fines políticos, ¿eh? Y pues siempre al final pues se ha metido en cosas que van más allá de sus responsabilidades, sobre todo en esa época en España, ¿eh? La Iglesia Católica específicamente, ¿eh? Tuvo un destacado rol en lo que es la legitimización y construcción del régimen franquista, ¿eh? La Iglesia fue la responsable de que se reconociera y se legitimizara ese régimen dictatorial, ¿eh? Y a cambio de todo eso, pues el gobierno español, o el gobierno franquista, se denominó o se definía o se autodefinía como un estado confesional católico, ¿eh? En donde la religión católica pasa a ser la religión oficial del estado, ¿eh? Y por esa situación, pues la iglesia obtuvo su recompensa, ¿eh? Tuvo una enorme ayuda financiera por parte del régimen, ¿eh? Ya que desde sus inicios en la dictadura en el 39, pues Franco autorizó pues el presupuesto tanto para el culto, para que se llevaran a cabo las actividades religiosas, como para utilidad propia de las mismas dirigencias eclesiástica, del famoso clero. Pero cuando dice clero se refiere a la parte más alta, ¿eh? Los arzobispos, los directores y hasta el mismo papa incluido en ese momento. Perdón que si estoy hablando en sentido, pero fue en sentido en contra de la Iglesia Católica, pero esta fue lo que sucedió en la etapa de la historia española, con el involucramiento de la iglesia en ese sentido. No estoy generalizando, sino que únicamente resaltando lo que sucedió en España durante esa época. Y luego, pues,
como recompensa a todo ese esfuerzo que la iglesia hacía por mantener su ideología a nivel de la sociedad, Franco le otorgó la facultad de dirigir la enseñanza en casi todo el sistema educativo español. La encargada de impartir esa educación era la iglesia. Y pues ellos, pues ya al momento de ponerlo en práctica, todas sus habilidades, pues lo que hacían era que inculcaban los valores morales y católicos a toda la sociedad española, impulsando pues una cultura católica muy, pero muy, muy, muy amplia. Ya casi termino, los 5 minutitos me bastan para esto. El régimen de Franco tuvo 3 tipos de apoyo de parte de la sociedad. Los que estaban de acuerdo con el régimen, los que mostraron una posición pasiva al régimen y los que se opusieron al régimen. Veamos los primeros, los que estaban de acuerdo con el régimen. Los primeros que estaban de acuerdo con el régimen eran los que le dieron todo el apoyo al régimen sin ninguna, llamémoslo, contradicción ni nada. Vamos a encontrar las élites económicas del momento, la gente de dinero y los de las clases altas. ¿Quiénes integraban este estamento? Los terratenientes, los empresarios, los banqueros, los comerciantes, los mismos profesionales, ¿eh? Y acá pues el grupo de los liberales. Estos personajes le brindaron su apoyo a Franco porque desde la etapa o de la época de la Segunda República se vieron afectados sus intereses con las reformas que implementaron en la República. Entonces, cuando Franco empezó a luchar en contra de la República, ellos apoyaron completamente este levantamiento porque inmediatamente se imaginaron que iban a recuperar sus privilegios. Todo lo que habían perdido con la República lo iban a recuperar. Y cosa que así fue, durante la dictadura estos recuperaron todos sus privilegios. Otro grupo que le dio su apoyo total a Franco son los pequeños y medianos agricultores o propietarios de tierras agrícolas del norte de España, la cornisa cantábrica, ya que al final, pues durante la guerra civil, pues lo apoyaron completamente para poder consolidar su victoria. Entonces, los que le dieron apoyo completo, las élites económicas. ¿Quiénes permanecieron pasivos y apolíticos en esta etapa? Pues las clases medias. ¿Por qué razón? Porque esta clase fue la que sufrió en carne propia el embate de la guerra civil, y prácticamente por ese mismo temor, por ese mismo trauma, se convirtió la mayoría en pasiva y apolítica, que simple y sencillamente no le importaba lo que estuviese pasando en ese momento. ¿Quiénes son los que se convirtieron inmediatamente en protagonistas de la oposición al franquismo? Pues los sectores populares. Estos sectores prácticamente se consideraban los perdedores de la guerra civil, los que habían sido afectados por el levantamiento y por las reformas que había implementado la República. Entonces, como ellos habían perdido todo eso, entonces vinieron e inmediatamente se opusieron a lo que es el franquismo. Pero por el temor a la represión y al mismo miedo de la policía represora de Franco, al hambre, a la miseria, la mayoría de este sector popular terminó convirtiéndose en un sector también pasivo y apolítico. Mejor no me meto en nada para evitar que tener problemas. Y con esto termino así rapidito. Las familias del régimen. Cuando digo
La familia se refiere a las estructuras políticas de ese momento, ¿eh? Acá, pues, ¿qué estructuras le dieron el apoyo incondicional a Franco? Pues estaban los falangistas, los carlistas, los ultracatólicos, o sea, los ortodoxos, y los monárquicos alfonsinos, ¿eh? Luego, pues, los que se fueron incorporando poco a poco, como los republicanos radicales, los miembros de la Confederación de Española de Derechos Autónomos, los carlistas, y, pues, por supuesto, los grupos que creó la Iglesia Católica a favor del régimen franquista, como son la Asociación Católica Nacional de Propagandas y el Opus Dei. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? No. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos quedamos hasta acá. Feliz tarde y a descansar. Bendiciones para todos. Gracias, profe. Adiós, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno.